Mi special house. Yes, who's talking? Benicio, tell me about your special house. Yes. The door is made of chocolate. The roof is made of ceramic. The Okay. light bulb The light is made. bulb. The light bulb is made of gold. The windows Yes. is made of plastic, and the Yes. wall is made of metal. Wow. Yo de esa Incredible. manera, por ejemplo, de la pared saqué una flecha y puse It's made of. Okay, Suena. no problem. Hello, Santi, ¿qué pasó? Que ahí leí una cosa de Santi. Un brother is a problem with Santi. He broke his finger. His little finger. ¿Ah? Santi, does it hurt? ¿Duele mucho? Okay, he's not speaking. So, Paqui, tell me about your house. Oh, no sé cómo se dice. Okay, the door is made of golden. Of gold, of gold. Porque golden sería dorado. Por eso los perros se llaman golden. Yo tengo una golden, ¿viste? Porque es dorada, color dorado. El material, the material is gold. Okay. Okay. A window is it's made of glass. Yes. ¿Cómo se decía pared? The wall, the wall. The wall is made of brick Yes. y and wood and ¿y techo cómo se decía? The roof, the roof. The roof is made of metal. Excelente. Okay, bueno, ¿alguien más que quiera leer o vamos al tema de hoy? Pasamos al tema de hoy. Tenemos un último tema. Si alguno quiere mostrar a todos y si no, después me mandan la foto. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien más quiere leer? ¿Anyone wants to read? ¿Ahora te tenemos que mandar la foto o los que ya dijeron? Los que ya dijeron no, pero los que no, a ver, Feli quiere leerlo. Feli wants to read. Ok. Hice mi cuarto. Ah, the room. Yes. Un cuarto. The bedroom. It's made of gold. The lamp made of a paper. Yes. The flower is made of metal. The floor. The floor. El piso. Las flores. Ah, you have flowers in your bedroom. Okay. Yes. The desk is made of silver. Ooh. Closet made of a stone. Stone. The wall made of plastic. And this blanket, lo busqué, es sábana o algo así. Yes, that's right. The blankets. Cuero. Leather. 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 Of leather. Ay, pero bueno, eso está medio como. Imagínate las blankets. Blankets más que es manta, más que sábanas, ¿no? Una manta de cuero. Bueno, una manta puede ser. Blanket can be leather. Yes. The carpet is made of a wool. Good, wool, wool. Es así, bien calentita, para bajar los pies and you stand on the carpet. Yes, Maite, tell me. Yo hice una casa cualquiera. Okay. The roof, o no sé cómo se dice, The el roof techo. The roof is made of wood. wool. Espera, Wood. wood, madera o wool, lana. Madera. Wool, wood, wood, con D, Wood. perdón. Wood, wood, The yes. windows is made of glass. The door is made of metal. The wall is made of brick. Okay, very good. Okay, Paqui, ahí le voy a contestar a Paqui. Paqui, no problem. A veces dice que escucha mal en el campo. Okay, Paqui, no problem. Good. Now, today we are going to talk about food. Hoy vamos a hablar de comida porque nos falta repasar una cosa.
Hicimos looks like, sounds like, y nos falta taste. Taste. Yes, it tastes. Ay, se me confundo. It tastes. ¿Y cómo puede? ¿Qué sabor pueden tener las cosas? It tastes. ¿Alguien se acuerda? Do you remember? It tastes dulce, ¿cómo era? Sweet. Very good. Sweet. ¿Y qué más aprendieron? ¿Salado? No. It tastes salty. Salty, ahí estamos, por ahí. It tastes sweet, it tastes salty. Bien, vamos a trabajar con estas dos para que no se hagan mucho lío. Vamos a trabajar con sweet and salty. Yes, sweet and salty. Y son fáciles de recordar. Sweet, porque los caramelos, los dulces se dicen sweet también. Cópienlo, así lo tienen, así puedo cerrar. I can close the board. And we can play. Yes. It tastes sweet. It tastes salty. Okay. Here I have. ¿Se copia? ¿Ponemos D y se copia en la carpeta? Eso, nada más que eso para que recuerden. ¿Cómo se decía? ¿Cómo? ¿Vieron que en las películas o en los programas dicen sabe a fresa, sabe a el sabor de algo? Sabe a... Bueno, ese sabe que nosotros no lo usamos en nuestro español. Nosotros decimos tiene gusto a, ¿sí? Tiene gusto a. Pero en la traducción, la mejor traducción es cuando ven las películas y las series que dicen sabe dulce, sabe salado. Ese es tastes, como se siente en el paladar. Yes, it tastes sweet. Yes. ¿O como qué? ¿Se acuerdan de alguna otra? Spicy. No. Picante. ¿Y amargo? Bitter. Ah, bitter. ¿Lo sabían a bitter? ¿Se acordaban? No. Bitter. No. Spicy. Picante. Spicy. Con muchas especias. Especias. No, especies no, porque especies es otra cosa. Especias. Ok. So, now, we are going to play. Y hablando de... ¿Y agrio? ¿Cómo se dice agrio? Sour. Ahí está. Agrio. Sour. Entonces era sweet, era dulce. Salty, salado. Bitter, amargo. Spicy, muy picante. Sour, agrio. Yes. Okay, estoy buscando algo que me faltaba. Are you ready? Have you finished copying? Yes. All right. Voy a buscar un spicy. Es que me estoy tentando con muchas cosas. ¿Se copia eso? ¿Ponemos D y se copia? Oh. Sí, para que se acuerden, porque así podemos jugar ahora. Si no, ¿se lo van a acordar de memoria? No. No. Speak to the stuff you know. If you wanna. Estoy buscando una tarjeta que me faltó.
y estoy encontrando muchas cosas ricas. Bueno, no encuentro la que quería. Are you ready? Yes. Miss, acá, 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 acá. High School Musical. Yes. Esta canción es High School Musical. No, 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 stick to the stuff you know. If you wanna get do that, you don't stick to the stuff you know. Siempre hay palabras que me hacen acordar a canciones y empiezo a cantar. Well. So, I have a lot of pictures. For example, I have a hamburger. Hamburgers are salty. Yes, they are salty. They are salty. What's this? Lemon. 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 Sour. Sour. Yes. Lemon is sour. Sour. Very good. Ice cream is sweet. Very good. This is a cheese sandwich. Salty. It's salty. This is sweet. It tastes sweet. It's a cake. It tastes sweet. Sausages taste salty. Very good. Chicken tastes salty. Apples taste sweet. Excellent. Bananas taste sweet. All right. And chocolate Sweet. Very good. Hay uno que es bitter. ¿No? El amargo. Only one that is bitter. Okay. What's this? What have I got here? This is a paper. Ay, no sé si se ve bien. Es un cartón. A plate, yes, but it's a plate. It's a card plate, yes. So I'm going to put a food on the plate. I'm going to put something sweet and something salty. Yes. I have chocolate and I have chicken, yes. Chocolate is sweet and chicken is salty. All right, good. Now, voy a sacar uno de los dos. Yes. Creo, no sé si se dice así, ¿cómo se dice agridulce? Creo que no es bittersweet. Bittersweet. Y también hay una canción. Bittersweet Melody se llama la canción. Pero bueno, ahora no la voy a cantar, porque si no me voy a cantar todas las canciones. Pero hay una canción que se llama Bittersweet Melody. Está muy buena. Agridulce. Yes. I like bittersweet. Me encanta lo agridulce. Bittersweet food. Cuando mezclamos, por ejemplo, meat, carne with apples, with pears, with something sweet. Okay, so vuelvo a explicar. I have chocolate that is sweet and chicken that is salty. Yes? Okay. Chocolate tastes sweet and chicken tastes salty. Voy a sacar uno de los dos. Vamos a hacer girls and boys. Girls and boys, ¿eh? Voy a sacar uno de los dos. Supuestamente es lo que me comí. Lo que desaparece porque me lo comí. I ate it. Yes. And you have to say... No tienen que decir la comida. Tienen que decir cómo sabe eso que me comí.
Ah, it tastes. Lo que falta, ¿ok? Es lo que falta. So, it tastes sweet, the chocolate. It tastes salty, the chicken. ¿Yes? ¿Vamos? Bien, Matilde, ¿te animas a hacer la primera? The first? Yes. Yes, ok, very good. So, sweet and salty, girls and boys. Matilde, I'm going to eat something. No se come así, ¿eh? No hay que agacharse para comer. Regla número uno. Always, siempre, the fork to the mouth. The fork to the mouth. Ahora porque estoy haciendo el juego. Para que no me vean. Delicious. Matilde. Sweet. No, salty. Ah, yes. Pero ya no te puedo dar el punto. ¿Qué opinan, boys? No, lo había hecho mal. Ah, por eso el juego es, a propósito, lo hice así porque es más difícil, es confuso. ¿Qué me comí? What did I eat? The salty, lo salado me comí. The sweet is on the plate. Yes? Ok, 1 point for the boys, not for the girls. No entendí, ¿qué hay que hacer? No entendí. A ver quién me dice, Benny. Ah, yo pongo... Pone 2 comidas en el plato, después se come una y hay que decir lo que se comió. El sabor. Va, ¿qué sabe? ¿Qué sabe? Muy bien, gracias, Jerez. Salty es salado, salty es salado. Yes, salty es salado. Salty and... ¿Eh? What? Salty and... Sweet, el dulce, pero también tenemos bitter, amargo, amargo. Tenemos acá, voy a poner ice cream and lemon. Ice cream and lemon. Ice cream and lemon. Ice cream is tastes sweet. And lemon tastes bitter, amargo. So, acá si mezclamos las dos, vas, como dijo Marianela, tenemos un gusto, un sabor bittersweet, ¿no? Entonces ahora los boys van a tener que decir, ok, Paqui, what did I eat? Something that tastes what? What? A ver. ¿Cómo era? Bitter or sweet. Bitter or sweet. Bitter or sweet. Paqui, what did I eat? Sweeter. What? Lo que quedaba, no. Hoy. ¡Ah! Te pasó lo mismo que a Matilde. Como dicen en las películas, tomaste un poco de tu propia medicina. Bebiste un poco de tu propia medicina. Porque vos te reíste cuando Matilde se equivocó. Bueno, yes. Ok, so, ahora, 1 for the girls. Y ahora sí vamos con el punto bueno, pues ahora 1-1-1. Hamburger and apples. So, the hamburger tastes salty and the apples taste sweet. Marianela is going to play. Marianela, a ver qué me voy a comer. It tastes, wait, salty or sweet? Yummy. En realidad estoy mintiendo porque no me gustan. Marianela. Sweet. Yes, very good. I ate the apples and apples taste sweet. Excellent. Okay. 1 for the girls. And now you boys.
All right. Facu. All right. So I'm going to put bananas and I'm going to put sausages. 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 Eso también me suena de algo. Sausages. Phineas y Ferb, I think. It was a chapter of Phineas y Ferb. Sausages. Sausages are salty and bananas are sweet. Yes? Taste. So, sausages, taste. Salty and bananas, taste, sweet. All right? So, Facu now, eh? We go with Facu. Yummy, yummy, yummy. Facu, what did I eat? What? Salty. Yes, the salty sausages. I ate the salty sausages. Very good. Why you, ¿cómo se dice grabar? Record? Why you record the class? Because the second group has no classes tomorrow. Por si alguien me pide, porque mañana no tienen clase, because it is Easter, Jueves Santo, Holy Thursday. Por si alguien me pide la clase, se la mando. Ok. One for the boys. Very good. And the last, the last, the last. Voy a volver con bitter. Lo único que tengo bitter es el lemon. Lemon and the sweet chocolate. Okay. So, I have something that tastes sweet and something that tastes bitter. Okay? Are you ready? Now, Feli. Again, I'm going to eat yummy, not so yummy. What's missing? Something? It's bitter. Bitter, yes, bitter, because I ate the lemon. Okay? Good. Now we're going to play a taste war. Vamos a jugar una guerra de sabores entre ustedes, boys and girls. Yo voy a decir sweet, voy a decir sweet, voy a decir el sabor, the taste, y un boy, y así, alternativamente, one boy, one girl, tiene que nombrar algo que sea sweet. El primer equipo que se queda sin palabras, something that tastes sweet, is the loser. All right? ¿Qué pasa? Que yo me pierdo, porque no sé, ni, no, o sea, tipo, no entiendo salado cuál es y cuál es dulce. ¿Y cómo? Todo lo que es dulce, Paqui. Sí, ya sé, pero en inglés, o sea... Por tipo, ejemplo, las frutas son no, todas... No, a lo que me refiero es tipo, sweet, no sé si es salado o dulce. Ah, bueno, yo te lo recuerdo al principio, total, de una vez que arrancamos van a ser todos así, todos el mismo sabor, hasta que uno se quede sin ideas, ¿ok? Sweet, 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 sweet es dulce. Vamos a empezar con sweet, que es el más fácil. Así es que... Pero, señor, con... hay que decir dulce lo que decís de las que nos mostraste vos o las de... No, ahora, cualquiera que sepan dulce. En inglés. En inglés. ¿Pochoclos en inglés cómo es? Popcorn. 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 Popcorn, no aprendieron popcorn, es la más, una de las que se aprenden primero. ¿Pueden, ¿cuál todo, es? Por no, ejemplo, yo solo lo entendí por series. Por series, muy bien. Todo lo que sea frutas son sweet, así que si saben, empiecen con todas las frutas que sepan en inglés, ¿ok? Y después ahí con las tortas, los dulces, los postres, what else, chocolate, candies,
Lollipops. Les estoy dando mucha ayuda. I'm helping you. Okay. So, let's go with sweet. Marianela. Orange. Yes. Paquito. Banana. All right. Matilde. Apples. Yes. Benicio. Lemon pie. Yes. Lucy. Lucía. Sweet, algo dulce, something sweet. Lucy, Lucy, hello, llamando a tierra. Lucy. ¿Lo escucha? Tenés que decir algo dulce, Lucy. No, she's not listening. No escucha. Ah, okay. Espera. Algo sweet escribí. Así no queda fuera del juego. Something sweet. Something sweet. ¿Está pensando? A ver. Una comida dulce. Le vamos a dar la opportunity a Lucy, que no escucha, que es horrible no escuchar. Si no, ¿cómo hace? Yes, chocolate. Very good. Excellent. Good, Lucy. Jere. Kiwi. Good. Feli. Sugar. Yes, Facu. Strawberry. Yes, Maite. Señor, a mí se me salió y no escuché qué teníamos que hacer. Algo dulce tenés que decir, estamos haciendo guerra. ¿Qué? War, war, war. Tastes, war. Ice cream. Yes, very good. Santino. ¿Está ahí Santino? Santino. Se te hizo mal el pie, pero se fue Santino. Ok, another boy has to repeat. Ve, Paqui. Tart, se dice. No, cake, cake. Cake, cake, very good. Marianela, again. Candy. Candy, Benny. Sweet. Yes, Matilde. Watermelon. Yes. Uy, no se termina más. Facu. Pop. El popcorn. Yes. Popcorn. Okay, Maite. Ay, se están terminando. Watermelon me encanta. La palabra me gusta, watermelon. Watermelon. Blueberries. Blueberries. Yes, that is very difficult. Muy buena, está, esa es re difícil. Jere. Dulce de leche. ¡Ah, qué vivo! All right, dulce de leche in Spanish. Yes, very good. Ana. ¿Ana me escucha? No. Lucy, Lucy. Lucy, Lucy, another. Lucy, otra dulce. ¿Ahí la mandé o no? ¿Por qué no me aparece? No, enviar a todos, perdón. Lucy, otra dulce.
Porque estar sin escuchar es horrible. A ver qué pone. Caramelos. Ah, ok. Sweets. 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 Bueno. Ya la dije. Ya la dijeron. Claro, pero pobre Lucy no escucha. Entonces no sabía. Se lo vamos a permitir. Una más. Facu. Lollipop. Yes. Excellent. Very good. Feli. Feli, ¿quiere decir otra? What? Alfajor. Alfajor. Bueno, esas se las dejo porque son argentinas, no tienen traducción. Bien, alfajor. Benny, Benny. Grape. Grapes. Excellent. Matilde, have you got another? Cupcakes. Cupcakes. No terminan. Paquito. Ay, no, me olvidé, me lo había dicho. Ay, ¿cómo era? ¿Querés dejarlo, Jere? Sí, dale. Jere. I have two. Okay, one. Say one. Say one. Banana split. Banana split. Delicious. Yes. Marian. Chocotorta. Chocotorta. Yes. Me. Choco cake. Choco cake. Paquito. Me. Paquito. Green apples. Green apples. Very good. Bueno, very good, no sé, porque ¿cómo son las green apples? Me parece que metiste la pata, Paqui, ahí. Ácidas. Ah, they are. Son dulces. Son dulces. Lo perdonamos a Paqui. Son dulces. Bueno, bien. Vamos a terminar el juego y les voy a contar algo. Les quiero contar una cosa. Sí, Facu, ¿querés decir una más? Yes, grapes. Ah, grapes lo dijo Benny. Muy bien. Pero estoy sorprendida con todas las palabras que dijeron. Dijeron un montón de comidas. Hola, Santi, te había pedido que digas una comida dulce, pero no estabas. Estabas sin pantalla. Bueno, les voy a contar. A partir de la semana que viene, van a volver al cole. Van a volver a inglés al cole. Eso por un lado. Yo voy a mandarles después, cuando termine con el segundo grupo, voy a mandar el aviso a los papás, la nota y todo. Y por otro lado, yo me despido de ustedes porque yo estaba haciendo una suplencia de la senior Miss María Marta. Pero en realidad yo estoy en primer año y en tercer año de inglés. Entonces, no los voy a tener presencial. Los tenía por Zoom porque podía hacerlo, pero ahora presencial no me alcanzan los tiempos. Entonces, lo va a hacer una Miss Pamela, se llama la seño. Ay, ¿qué pasó? Que se mueven todos. Así que yo por ahí los veo en el cole, nos cruzamos, los voy a saludar, pero nos vamos a ver en primer año, el año que viene. ¿Ok? Me encantó conocerlos, son unos genios. Bueno, nada de homework ahora porque total mañana es feriado, no van a estar trabajando. See you, bye bye. Bye. Bye bye. See you, see you. Bye. Bye.